Brandon Peniche se integró a Venga la Alegría a principios de este 2019, y aunque muchos de sus fanáticos lo apoyaron, los seguidores del programa aseguraron que el actor no es bueno para conducir y que tampoco tiene el carisma para hacerlo. Sin embargo, la que también está en el foco de atención por la misma razón es Crystal Silva, quien se integró a las filas del matutino desde hace casi un año y que entró cuando Ingrid Coronado salió de vacaciones. Sin embargo, la presencia de la ex Miss México dejó impactados a muchos y decidieron dejarla en el programa. No obstante, ahora parece que Crystal no está tan cómoda como antes, o al menos así lo aseguró el periodista Alejandro Zúñiga, quien dijo que los televidentes están cansados de la poca intervención de la hermosa mexicana. Ahora sí que solamente aporta en dicho programa y solo repite las cosas diciendo, sí, no, claro, los mismo, y todo el programa de Venga la Alegría lo está haciendo. Hasta el momento la conductora no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días aclare su situación dentro del programa y confiese si está a gusto o no en la emisión, pues el público ya comenzó a notarlo y con el paso del tiempo podría ser más evidente. ¿Qué opinas de la conducción de Crystal? Con información de Alejandro Zúñiga y Venga la Alegría, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.